El personal sanitario está más preparado en la segunda ola que en la primera, pero se encuentra más agotado mental y físicamente. De otro lado, el virus ataca de forma menos violenta a las personas ahora que hace unos meses. En resumen, estas serían las principales diferencias entre la primera ola de la pandemia provocada por el COVID-19 y la segunda o tercera ola que atraviesa la sociedad en estos momentos. Enfermería es la profesión que mejor puede delimitar las diferencias. Lo que se observó en la primera ola, pues sobre todo era un tema más respiratorio, enfocado a un margen de edad de personas de edad más avanzada y con una sintomatología mucho más acusada. En la primera ola los síntomas eran, aparte de más graves, por así decirlo, aparecían más rápido. La sintomatología es mucho más leve. Siguen habiendo mucho ingresado, pero el paciente es no tan crítico, aunque seguimos teniendo, por ser mayor número de personas, esas UCIs a las cuales se siguen llenando con pacientes críticos. En la segunda y tercera ola no he visto tanto síntoma como en la previa. Están muchísimos más casos asintomáticos. Puede que se trate también porque hay más pruebas, quién lo sabe, que en la primera ola, pero desde luego las personas que están hospitalizadas parece que hay menos UCI con toda la incidencia que hay en la comunidad. Mucho más asintomático, en la primera ola era bastante diferencial el diagnóstico. Puede que nos genere una sensación de falsa seguridad, porque seguramente las personas jóvenes a lo mejor se piensan que no es para tanto, pero lo cierto es que sigue matando y entonces tenemos que seguir con esa conciencia de protección, de protegernos a todos, de uso de mascarillas. Entonces puede que por ese lado sea más peligroso. Sufrimos ese desconocimiento, ¿no?, de contra qué estábamos luchando. Había mucho ruido de información, no siempre muy verídico, parecía una cosa, creó mucha incertidumbre, mucho nerviosismo y afortunadamente la enfermería ha estado ahí y ha estado defendiendo el sistema público y ha estado dando la cara en muchas ocasiones la vida de compañeros que se han ido. Tenemos un sistema público en el que las enfermeras están dándolo todo. Y yo creo que eso la sociedad lo va a saber reconocer cuando todo esto pase. Es que lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Yo lo vivo personalmente porque tengo afortunadamente el apoyo de mis amigos y de todos, pero creo que la profesión enfermera después de esto va a ser mucho mejor valorada. Como cosa positiva, en esta segunda ola conocemos a qué nos enfrentamos, estamos más familiarizados. Ahora mismo todas estamos mucho más preparadas, más formadas. Y eso nos lleva a un mayor y mejor uso de nuestros EPIs y al fin y al cabo eso revierte en una mejor atención a los pacientes. No hemos llegado a bajar el número de casos, que hubiera sido genial. Esta tercera ola ha llegado cuando estábamos empezando a bajar un poquito o manteniéndonos en esa segunda ola y esto va a ser crítico para el sistema sanitario porque no hemos descargado esas plantas, no hemos descargado esas UCIs y la presión va a ser mucho mayor que en la primera ola a nivel asistencial. Así que deberemos de proteger los centros sanitarios y el personal, sobre todo, tener en cuenta que muchas enfermeras están confinadas ahora mismo y son recursos humanos que el sistema no dispone. Y eso sigue siendo también un problema, aparte del número de pacientes que atendemos.